Hola amigos de Cono Borrador, ¿cómo están? Bienvenidos a otra Mirada Latina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, Cris, muchas gracias. Muy buenos días. Buenas, buenas. Estamos acá desde Lima, yo Cristina y Ana María desde México. Y como ven ahí, vamos a hablar de temas interesantísimos. Por ejemplo, el tema de los millonarios. ¿No? Va a salir una nueva lista donde millonarios increíblemente en plena pandemia se lograron generar fortunas. Y hay fortunas que volvieron otra vez a esta lista. Entre ellos, en el caso peruano, las personas encargadas de Gloria. Y también está el grupo Hoshi. Entonces volvieron. Son dos grupos diferentes, uno que ve alimentos y el otro que ve minería. Y en el caso de México también volvieron algunos y se creó básicamente tech. Ana María, ¿tú cómo sientes? ¿En México se dieron las condiciones para estos nuevos millonarios? A mí me parece que lo que pasó más bien fue que la pandemia ayudó a remarcar esta diferencia y a polarizar aún más, ¿no? Favoreciendo a los que ya estaban favorecidos y desfavoreciendo a los que desde hace mucho se encuentran en condiciones menos favorables, ¿no? Esto lo pudimos ver sobre todo en el sector empresarial. Las empresas pequeñas y medianas fueron las que más sufrieron el impacto del COVID. Las grandes, evidentemente, tuvieron también pérdidas y pasaron momentos difíciles, pero lograron sobrevivir sin mayor consecuencia, ¿no? O sea, no cerraron, no quebraron. Probablemente despidieron gente, recortaron recursos, hicieron ajustes, pero ahí están. Y lamentablemente, donde vimos, de alguna forma, donde vimos mucha afectación, tristemente, fue en las pequeñas y medianas empresas, que como hemos platicado en otras sesiones que hemos tenido, son las empresas familiares. Pues esto impacta directamente la estabilidad económica de las familias en México y en Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros vimos como mexicanos fue mucho esa parte, ¿no? O sea, que los negocios pequeños y medianos se vieron sumamente afectados, muchos quebraron, otros endeudaron mucho para poder continuar y, bueno, pues nos encontramos tratando de salir adelante para cerrar esa puerta que lamentablemente la pandemia vino a ser más grande. Claro, porque estos nuevos millonarios son espacios que se pueden decir como islas. Islas en las cuales tú tenías espacio para crear un ámbito tecnológico o de repente en primera necesidad, como en el caso de Gloria, que se encargan del tema de la leche, del tema del pan, en ese espacio, o en el caso de minería, que tuvieron un super boom de precio del cobre, pero no fue algo generalizado, ¿no? Para nada. Ha sido súper complicado. Y creo que aquí también pasa que la pandemia vino a volver a repartir el juego, ¿no? Ya teníamos un juego establecido, las cartas ya estaban repartidas, ¿no? Sabíamos las industrias que estaban proliferando, que estaban creciendo, las que no. Y con la pandemia se vino a volver a repartir. O sea, las compañías que pensábamos, por ejemplo, Zoom, ¿no? El caso de Zoom, que era una compañía que ya existía evidentemente desde hace bastante tiempo y la pandemia, bueno, lo favoreció, ¿no? Como se ha visto favorecido también la industria de ropa de segunda mano, sobre todo en América Latina, ¿no? La compraventa de ropa de segunda mano era un sector que antes prácticamente no era importante, no figuraba ni siquiera como un sector, ¿no? Y hoy estamos viendo... O gastro, ¿no? El tema gastronómico, que bueno, Perú sí lo tenía arrollado, pero en otros países fue un super boom, ¿no? Hasta las compras en tiendas dadas poco a poco, eso también ayudó bastante, esos sectores. Y la adopción también de la tecnología, ¿no? Del e-commerce, se vino a acelerar. O sea, también hay que tomar en cuenta que este incidente, ¿no? De pandemia vino a cambiar la economía, no solamente en América Latina, sino global, ¿no? Las industrias que les estaba yendo bien ahorita igual y no, y las que estaban un poco no tan a la vista, ahora están muy presentes, ¿no? Se han adoptado, pues, también todo lo que son los pagos, ¿no? Los pagos digitales, los pagos contactless, o sea, todo eso que eventualmente iba a pasar, iba a suceder, pero bueno, la pandemia fue un acelerador para ciertos. Claro, aquellos que estaban con cierta timidez de la transformación digital, lo hago, no lo hago, pues tuvieron que lanzarse a la piscina, pero con ganas, si no, sí iba a ser tremendo horror. Vayamos al tema de Cuba, ¿no? Cuba y México han tenido, el Perú el año pasado tuvo un juicio contra un youtuber cultural, pero fue un paso a paso, ¿no? Y fue de un privado contra ese youtuber. En este caso, estos dos casos que vamos a comentar, ha sido el Estado que ha tomado
como propio la demanda y han avanzado. En el tema de Cuba hemos tenido una influencer que en plena entrevista fue detenida. Y en el caso de México es algo mucho más especial. A ver, coméntanos el tema de México, porque creo que eso hay que tenerlo ahí muy claro, ¿no? ¿Cuáles son los niveles y hasta dónde puedes llegar, los límites, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, en el caso de México lo que está sucediendo es una youtuber llamada Yostop, que en su momento, hace 3 años, recibió un video, el cual está catalogado como pornografía infantil, pues hay una agresión bastante fuerte, ¿no? Que sucede en ese video. Los que saben del caso que estamos hablando ya saben a qué tipo de agresión nos estamos refiriendo, fue una agresión sexual. Y esta chica, bueno, llevaba tiempo con su canal, tiene alrededor de 5 millones de followers en YouTube, está bastante bien posicionada, y bueno, recibe este video, lo comenta, saca otro video donde también hace otro tipo de comentarios, que bueno, que de alguna manera la víctima de estos dos videos, uno es el de la agresión sexual y el otro es donde esta misma chica aparece en una pelea de golpes, ¿no? Y entonces la víctima demanda a la youtuber, pues argumentando que fue revictimizada, ¿no? Que por culpa de esta youtuber, del alcance que tiene, de cómo, también un poco como, bueno, un poco bastante cómo expuso las cosas, fue un tanto agresiva, ¿no? Un tanto fría, como insensible a la situación. Entonces, la víctima no fue empática. No fue empática en el momento de informar, tampoco veló los, o sea, el video, no le puso nada para bloquear. No sé, hay una de las tantas pruebas que hay en su contra es que en algún momento de la grabación en su canal sostiene el celular, ¿no? Y en su celular se ve cómo va sucediendo el video. No lo transmitió como tal, tengo entendido, pero sí a través de su celular cuando lo pone así. Claro, ahí se nota. Y que se nota claramente quién es quién y qué está pasando, etcétera. Entonces, bueno, ella ahorita se encuentra demandada por la víctima por agresión, ¿no? Así inició la demanda y ahora, bueno, pues está acusada de posesión, difusión de pornografía infantil, lo cual es un delito gravísimo en México y en todo el mundo. Entonces, desde entonces, desde hace aproximadamente, ¿qué será? Un mes, una semana, fueron por ella a su domicilio en la noche con un equipo de cuerpo policíaco bastante numeroso y bueno, la llevaron ya está en proceso, la detuvieron, ya está en proceso, está oficialmente en la cárcel, va a estar dos meses ahí. El Estado mexicano ha asumido también esta denuncia y la está procesando penalmente por pornografía infantil. Sí, eso fue como quedó catalogado y fíjate que ha habido mucho tema y mucha controversia en torno a si debería de estar ahí o no, ¿no? Porque al final su defensa argumenta que pues ella es buena persona, que es una comunicóloga, que metió la pata, ¿no? Pero por otro lado está la parte legal en donde te enseñan cómo está tipificado el delito, ¿no? Los A's, los B's, los C's, y ella incurrió en todos por ignorancia, ¿no? O sea, no fue adrede por vil ignorancia, pero incurrió. Entonces, esto, tanto el caso de Just Stop como el de Dina, pues sí nos invitan a reflexionar sobre lo que sucede en este tipo de encuentros, ¿no? Sobre cómo utilizamos nuestras redes sociales. Hay que ser cuidadosos con lo que comentamos, ¿no? Emitir opiniones. Y tener en claro que la ley y dice claramente que la ignorancia sobre la ley no implica, no te hace inocente. O sea, que no sepas en qué va la ley, al menos en el Perú es así, que no sepas qué es lo que va la ley no significa que tú puedes cometer el delito que tú desees. Y en el caso de la youtuber cubana, se nota ahí claramente que es para amedrentar, ¿no? Porque hay muchas personas desaparecidas en Cuba. Puede ser una herramienta también de callar a los YouTube, callar a las redes sociales, porque en Argentina se estuvo hablando mucho de una ley justamente contra, entre comillas, la difamación, ¿no? Entonces ahí entras en un ámbito gris, claro, que si estás mostrando cosas de violencia sexual, ahí claro que ya no hay mucho gris, ¿no? Y la difamación por un lado, y por otra parte, como se argumenta en este caso, y supongo que en el de Dina Star también, pues la libertad de expresión, ¿no? O sea, México sí es un país que se ha reconocido, que sabemos que, o sea, tenemos libertad de expresión en muchos sentidos, en otros no tanto, pero aquí lo que está argumentando la defensa de Just Stop es, bueno,
ella es, o sea, aquí en México existe la libertad de expresión, o sea, ¿por qué se le va a castigar? ¿No? Claro. Y es ahí donde entra la controversia, quienes dicen que sí debería de estar en donde está encerrada, quienes no. También hay que tomar en cuenta aquí algo que no sea, o sea, hay un punto que hay que tocar. Los agresores de esta chica están libres, ¿no? Ajá, son tres chicos, están libres, entonces ahí es donde, ¿no? Donde hay que sopesar un poquito también a quién se le da la atención, ¿no? O sea, claro, entonces, o sea, ¿por qué se enfocan en la difusión y no en estos tipos que están libres, ¿no? Sí. ¿Y por qué están libres si hay un video, ¿no? Pues sí, ahí es donde creo que entra en crisis un poquito nuestra justicia, ¿no? ¿Cómo pones en balanza ambas cosas, ¿no? Este, sí, porque el hecho está grabado. Lo que platicábamos también hace un par de sesiones, ¿no? O sea, cómo la legislación de todos los países, o sea, Perú, México y toda Latinoamérica, ¿cómo debemos ir avanzando? O sea, porque este tema de las redes sociales ya es un hecho, ¿no? O sea, la ley no se puede quedar atrás. O sea, tenemos que ir avanzando legalmente, ¿no? Avanzando. En la manera en que creamos nuestras leyes para poner también un poco en contexto las situaciones, ¿no? O sea, me queda claro que en el caso de Yostop, por cómo está descrita la ley mexicana, pues sí incurrió en la ley, o sea, sí lo hizo. Claro, ¿no? Si ya está ahí escrito en la ley, ya hago pato, ya fue. Pero mejor creo que también debería de estar escrito la parte del balance, ¿no? Y de que es un canal en una red social, ¿no? También la perspectiva de, bueno, sí se le enjuicia a ella y se le lleva su proceso, pero pues también a las otras personas, ¿no? Esa parte de equidad, aquí también han salido muchos temas de violencia de género, equidad de género, ¿no? Porque la mujer está siendo encerrada como Joss, como Dina, y los hombres, ¿dónde están? ¿No? Los agresores masculinos, ¿dónde quedan? ¿No? Porque ellas hechos, ¿no? En eso de Dina, ella denuncia las cómo están al pueblo cubano, está denunciando que no tiene libertades. Entonces, ella está denunciando un hecho, que también en el otro caso, la youtuber mexicana también está denunciando un hecho, ¿no? Entonces habría que sopesar qué es lo que se está castigando, difundir el hecho o el hecho en sí, ¿no? El hecho en sí, sí que genera esta conversación. Ahora pasemos a los Dreamers. Los Dreamers de Estados Unidos, que son las personas que han ido a estudiar allá y que tienen esperanzas de quedarse allá una vez que han terminado de estudiar, están en el aire. Y Estados Unidos vendría a ser como nuestra isla de salvación cuando Latinoamérica está bien convulsionada, ¿no? La gente va a estudiar allá y a buscar un nuevo futuro. Pero ¿cómo lo haces si no tienes claro el marco legal en Estados Unidos? O sea, no estamos diciendo en Latinoamérica, en Estados Unidos. ¿No? ¿Cuántas personas han ido allá a sacrificarse por esto y están en el limbo? No, pues en México un montón. Qué complicado es. O sea, tenemos, o sea, de hecho, o sea, uno de nuestros ingresos principales de México son las remesas, ¿no? Todo el dinero que se manda de Estados Unidos hacia México, de los familiares que se van a Estados Unidos y pasan parte de sus ganancias a los familiares que se quedan en México. En México tenemos una cantidad muy, muy grande de personas que se encuentran en esta situación, que se van y no regresan, que forman sus familias allá, ¿no? Y en esa formación de familia, bueno, es donde entran los Dreamers, ¿no? O sea, claro. Chicas que nacieron ahí, ¿no? Que aunque sus padres no hayan sido legales, ellos sí, ellos nacieron en territorio americano, ¿no? Y de Por alguna tanto, manera son americanos. Pero están en este limbo, ¿no? O sea, me quedo, y es súper complejo porque estamos hablando de personas, ¿no? No de paquetes, ¿no? De personas que tienen que definir su vida. En el caso peruano también vivimos mucho en remesas. Hay muchas personas porque durante el terrorismo en 1980 hasta casi 1999 tuvimos mucha salida de peruanos al exterior, pero bueno, estamos en todos lados. Donde hay un país, ahí hay peruanos. O sea, no estamos tenemos colonia grande en Chile, tenemos colonia grande en México, tenemos colonia grande en Estados Unidos y en España, pero en todos lados estamos. Y sí, somos uno de los países elegibles, por ejemplo, para el tema del sorteo de la visa, porque después de eso se estabilizó nuestra migración y somos uno de los países que menos migran, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con estos cambios de mando. Pero sí, el tema de los Dreamers es algo que golpea economías como la mexicana, ¿no? Que los tienen tan cerquita, ¿no? Que viven ahí y ustedes sí tienen un nivel de migración bien alto.
Así que vamos a ver qué es lo que dice, porque Biden ha hablado respecto a un fallo de la Corte Suprema Americana y, bueno, esperemos que esto ya quede más claro. No solo ya, sino también acá queremos presidente, se nos acerca el 28 de julio. Y no tenemos presidente de la República. Yo también ya quiero presidente. Todavía no tengo presidente, no, pero Dios mío, qué desgracia. Así que espero para la próxima, porque cada vez que me encuentro con Ana María, me dice, ¿y ya? No. Sí. No. Cuando platicamos de si ya tiene presidente, ¿no? Y veo las noticias y no hay presidente. Sí, ya. Es increíble, es increíble. Y las dos entramos en elecciones el mismo día. Mira, sí. ¿Te acuerdas? Es más, aquí ya ni platicamos de las elecciones, o sea, ya pasaron, ya se reportaron las noticias de aproximadamente 15 días, 3 semanas, y ahorita ya en las noticias estamos viendo otras cosas, y ustedes siguen en ese momento cero en donde... En donde no tenemos promulgación de presidente, pasa todos los días todo tipo de cosas, ¿verdad? Que bien dicen que Dios es peruano, porque no nos abandone. En otro caso ya estaríamos jalando los pelos. Bueno, mi gracias a mi hermano Borrado. Gracias, Ana María. Nos vemos la próxima semana en otra Mirada Latina. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense. Bye.